Bienvenidos una vez más a tu canal favorito en YouTube, Son Venezolanos. Hoy veremos algunos humoristas venezolanos que murieron y quizás no lo sabías. Comenzamos con Jorge Tuero. Y la reina Isabel no quiere pagar ni un centavo de tu deuda. Bueno, que tú sabes cómo es Isabel con los reales. Jorge brilló en el género de la comedia, haciendo que sus personajes quedaran impregnados en la memoria del público. Era un hombre de buen humor, ya que sus compañeros de trabajo no recordaban ningún altercado protagonizado por él, ni alguna mala palabra que saliera de sus labios. Jamás engañó a nadie, no vio maldad a su alrededor. Era un hombre de decisiones firmes, no permitía que alguien se metiera con su forma de ser o su trabajo, así lo contó su amigo Pompeyo Izquierdo. Uno de los secretos mejor guardados de Tuero era su fecha de cumpleaños. Casi nadie llegó a conocerla, aunque actualmente, por medio de la consulta en bases de datos de identificación en Internet, fue posible hallar este dato. Otra cosa que sus pocos amigos sabían era cuánto le agradaba quedarse los sábados en la piscina de su casa, mientras su esposa se iba a hacer apuestas hípicas. También le encantaban los carnavales, por eso soñaba ir a Brasil. Sin embargo, a Tuero no le agradaba la época decembrina, alegando que era un año que se iba de vida. Jorge Tuero falleció al mediodía del 16 de diciembre de 1999 dentro de su casa, ubicada en el sector de Los Corales, en Caraballeda, a causa de las inundaciones y deslaves ocurridos por la tragedia de Vargas. Su casa fue arrastrada por las aguas, falleciendo el actor, su esposa Gladys, Sonia la hija de ambos, y la nieta de Jorge Tuero. Los familiares de Tuero que residían en Caracas lo alertaron para que abandonara su casa y se resguardara en otro lugar más seguro. Sin embargo, este se negó a hacerlo diciendo, «Esta casa tiene 27 años y yo me siento más seguro dentro de ella». Ninguno de los cadáveres fue hallado por autoridades o vecinos sobrevivientes del sector en donde vivía, y por esta razón, posteriormente, sus familiares directos solicitaron ante un juzgado del estado Vargas que se tramitara el documento de presunción de muerte de los fallecidos. Germán Regalado. ¡Valdomero, Valdomero, Valdomero, Valdomero! Me está diciendo en el pueblo que no pierde las esperanzas de tener una aventura con la mujer suya de usted. Poniendo su punto de sabor en el disc jockey sensacional. Proseguimos ahora para las personas enamoradas. Mejor conocido por su personaje de El Rastacueros, falleció el sábado 24 de diciembre del 2016. El Rastacuero era un personaje del programa de Cheverísimo. El periodista carabobeño Luis Borjas difundió la información a través de las redes sociales. Con mucha tristeza informo sobre la muerte de mi amigo y hermano Germán Regalado, el Rastacuero del Terror del Llano, escribió Borjas en su cuenta de Twitter. Después que el programa saliera del aire, Regalado estuvo alejado del mundo televisivo. Fue uno de los afectados de Vargas, por lo que perdió gran parte de sus posesiones. Después de la tragedia, hizo algunas presentaciones en el interior del país, pero nunca pudo recuperarse económicamente. Sus últimos días transcurrieron en una pensión en San Felipe. El comediante fue disjockey sensacional en Venevisión y posteriormente pasó a ser actor de la planta televisiva. Nuestro próximo invitado en el disc jockey sensacional, indiscutiblemente que en poco tiempo será uno de los preferidos de la juventud de Venezuela. Pepeto López. Así me gusta, mami, que sepas coser, que sepas bordar y que pongas la mesa en su santo lugar. Un momento, ¿usted está disgustado? ¿Usted está brava? ¡Sí! Ahora hay que tocar y después piropear, ¿eh? El talento y la comicidad del actor quedaron grabadas en el imaginario de los televidentes gracias a los múltiples personajes que interpretó en Radio Rochela, programa transmitido durante 53 años a través de la señal de Radio Caracas Televisión. Pepeto tenía 83 años cuando falleció. Además de los achaques propios de su edad, la muerte del cómico se debió a consecuencias relacionadas con problemas respiratorios. Se encontraba recluido en un centro médico de Caracas. Entrañables fueron sus caracterizaciones del fallecido presidente venezolano Rafael Caldera y de los personajes Félix Gonzalito y Papu Papa, entre muchos otros. Ay, mira, en un movimiento de cadera, fíjate en esto, mira. Que si uno no pregunta, ¿cómo aprende? Ricardo Gruber. Esa partida
que yo le di a usted fue para que me la guardase, no por otra cosa. Además, yo lo tengo puro. Yo sé, estoy consciente que voy a ser otra vez presidente todavía aún. A lo mejor sí, pero yo estoy más contento por Blanca, porque con la ayuda. El actor y humorista Ricardo Gruber, conocido por su interpretación como Jaime Lucinchi en la radio Rochela de RCTV, falleció el viernes 21 de mayo del 2021 debido a complicaciones renales. Así lo informó su hija Bettina Gruber. Gracias a todos los que han estado pendientes de la salud de mi papá. Lamento informarles que anoche falleció. Descansa en paz, papito, expresó Bettina en su cuenta de Twitter. La hija de Gruber había pedido en la red social ayuda para hospitalizar a su papá, quien se encontraba delicado de salud. Necesito hospitalizar a mi papá. Tiene la hemoglobina en 6, está presentando falla renal y algunas cosas más. Si alguien tiene información de si hay algún hospital que esté recibiendo a personas que no sean enfermas del actual virus, por favor páseme el dato, expresó en esa semana. Gruber hizo varias caracterizaciones, pero en especial la del doctor y expresidente Jaime Lucinchi, esa fue la que le dio fama y mayor reconocimiento entre los televidentes. Juan Carlos Adrianza. ¿Me o qué? ¡Ey, papi, tranquiliza, bate! Lo que pasa es que el que ha sido marinero, cuando ve la mar, suspira. ¡Dios lo bendiga! ¡María Andrea! Aquí llegó este bandolero, el que te hace tocar el cielo con la punta del dedo. Juan Carlos fue actor y comediante. Se desempeñaba en ese momento como cantante y locutor, pero su fama y el cariño de los venezolanos lo consiguió con su icónico personaje, El Fabuloso, para el programa A que te ríes, el cual era transmitido por el Canal de la Colina, en horario estelar. El viernes 2 de diciembre de 2011, pasadas las 10 de la noche, sin aviso, Juan Carlos Adrianza partía hacia el cielo. Un equipo del programa A que te ríes iban en camino a presentarse en Calabozo, estado Guárico. Era la primera presentación de Juan Carlos Adrianza en este estado. Para Adrianza esta presentación era muy importante ya que era a beneficio de un niño que tenía una enfermedad y se dice que era cáncer. A bordo de una camioneta estaba Juan Carlos Dávila, al lado de él como copiloto. Iba nuestro querido Juan Carlos Adrianza y en el mismo lugar que Adrianza, pero en la parte de atrás, iba la productora del programa María Gabriela Rengifo. En otra camioneta iban Carlos Rodríguez, conocido como Rafucho el Maracucho, junto con Jimena Araya, mejor conocida como Rosita. Cerca de la Hacienda Las Maravillas en Calabozo, se encontraba un camión accidentado sin ningún tipo de señalización. Lo peor era que la falta de iluminación de dicho sector no le permitió a Dávila percatarse de la presencia del vehículo detenido y no pudo frenar a tiempo y evitar el impacto. Lamentablemente, Adrianza y María Gabriela murieron al instante. Dávila, por suerte y milagro, se salvó, aunque sufrió fuertes lesiones. El primero en confirmar el terrible fallecimiento de estas dos personas fue el actor Carlos Rodríguez, quien a los pocos minutos publicó en su Twitter: "Lamento informar que en un accidente de tránsito falleció nuestro compañero Juan Carlos Adrianza y María Gabriela Rengifo, que en paz descansen". Saúl Borges. Si te confundí, porque este es queso reina. Reina pepiada, panita. Yo estoy pagando aquí al señor una vez por reina pepiada, no es que. Mano, bueno, pero ¿y por qué tú me vas a hablar así gritado? Tomar lo que te da gana, yo estoy comprando, no te pides. Ah, tú eres malandro. No, malandro. Borges era actor de la pantalla chica y grande. Encarnó al recordado y chistoso personaje del panadero amotinado en el reconocido programa Loco Video Loco. Un sujeto que trataba con una confianza excesiva a las personas que acudían a la panadería y estos se sorprendían por el trato recibido. O me das la arepa o devuélveme la plata. Ni te doy la arepa ni te devuelvo la plata, ¿cómo te coge el ojo? Falleció en octubre del 2021 por causa del COVID. Irama Medina. Viene María Carolina y le dice al hijo: "Pascualito, andame para la basta un momentico y me compras un cartoncito de huevos, anda, anda pues". "Bueno, mami, yo voy". Va el carajito. Entonces, a mitad de camino se consigue un circo y entonces él empieza a mirar y había un gorila. Entonces él empieza a mirar el gorila, vergación y tal. Bueno, regresa a la casa Pascualito
Y entonces le dice a la mamá, mamá, ¿vos sabés que pusieron un circo? Mamá, y hay un gorila grandísimo, grandísimo. Imagínate que tiene unas manos gigantescas, tiene unas piernas gigantescas, la cara grandísima, mami. Y le dice la mamá, ajá, ¿y los huevos? Mamá, si le veis los huevos, te morís para el coño. La comediante venezolana Irama Medina, célebre por la contagiosa risa que soltaba cuando contaba sus chistes, falleció este 22 de abril, tras perder una larga batalla contra el cáncer. Así lo informó en las redes sociales su hija. No se pueden imaginar lo feliz que fue. Lo feliz que la hicieron todos ustedes, familiares y seguidores. La llenaba tanto reírse y echar broma con todos ustedes. Presentaciones, entrevistas, llamadas. Todo se lo disfrutó al máximo. No había un solo día donde ella no se sentía feliz de brindarles una risa a cada uno de ustedes, dijo la joven en la cuenta en Instagram de la propia Medina. Mi mamá se fue tranquila y en paz durmiendo. Y eso es lo que más nos ha dado consuelo, agregó. La humorista oriunda del estado de Zulia había sido diagnosticada hace más de un año con cáncer de útero y de riñón, además de metástasis en la cadera. Callito Aponte. Si el hombre murciélago no es aquí, pues será mucho más fácil destruir esta baticueva. Guasón. Buenas noches, mis amigos inservibles. Los egipcios fueron un pueblo sumamente sortario. Es cierto que tenía un gran desierto, pero también es cierto que el dios grande le mandó un enorme río para que pudieran cultivar ese desierto. El comediante Rafael José Aponte Álvarez, conocido como Callito, falleció a los 80 años. El legendario humorista y cantante venezolano se hizo famoso por sus sátiras políticas en el desaparecido programa de televisión Radio Rochela. Su muerte se produjo por la reaparición de un cáncer de próstata en 2017. Sus familiares pedían donaciones para el tratamiento médico. Entre los fármacos requeridos destacaban unas pastillas de nombre comercial Valsartán y un suplemento alimenticio, raras veces conseguidos en el mercado venezolano. De todas las cosas malas se sacan cosas buenas. Con esto he recibido en carne propia al propio venezolano, ese venezolano que siempre está pendiente de tender la mano amiga. Eso había dicho el actor tras recibir colaboraciones. Su trayectoria es reconocida en Venezuela. Aponte también era apodado el intérprete del humor por ser cantante lírico, una de sus facetas artísticas. El escritor Leonardo Padrón asegura que el comediante fue víctima de la falta de medicinas. Duele escribir sobre él desde la tristeza porque Callito fue una fiesta sin pausa. Su rostro era eso, una sonrisa eterna. Y en eso, convirtió su oficio en una fábrica de risas para un país entero, agregó. Nelson Paredes. ¿Cuándo fue que enterraron a Tite? Opción A. ¿A Tite lo enterraron en la mañana? Opción B. ¿A Tite lo enterraron por la tarde? Opción C. ¿A Tite lo enterraron completo? Opción D. ¿A Tite lo enterraron por partes? En la tarde del 12 de diciembre de 2017, los venezolanos recibieron la lamentable noticia de la muerte del humorista Nelson Paredes en el Hospital Domingo Luciani de la ciudad de Caracas. Nelson era conocido por su participación en el programa Radio Rochela. Con su fantástico humor, cara de piedra, como también era conocido Paredes, logró conquistar a todos los televidentes. Parodias como El Conservador, ¿Quién quiere comer con Eladio?, El Show de Lili y Lulú, El Brujo con Carlos Andrés Pérez, fueron tan solo algunas tantas con las que cada lunes a las 8 p.m. por la señal de Radio Caracas Televisión. Sus últimas apariciones en la televisión venezolana las hizo en el programa A que te ríes, que transmitía Venevisión. Hasta los momentos, se desconocen los detalles sobre la muerte del comediante. Diony López. Sin pestañear, Carol, Carol, Carolina, la muñeca de Popín. López se hizo famoso como productor y director, además de gracias a su faceta como payaso.
Sus inicios se remontan a su trabajo con Reni Ottolina, de quien en algún momento López confesó haber aprendido la mayor parte de los secretos de la televisión. El personaje de Poppy nació en 1970 en la señal del Canal 8, en un espacio llamado el Club del Clan. Ya en el año 1973, Poppy comenzó a salir en la pantalla de RCTV como figura principal de un programa infantil. Poppy es el autor de muchas canciones que en su momento fueron grandes éxitos musicales. Y me fui quedando güey. Carol, Carol, Carolina, la muñeca de Popina. Hay un gran periodista venezolano, que es el periodista viajero, que es Juan Bené. En una oportunidad Juan Bené escribió y decía: en Venezuela ya la palabra payaso desapareció y ahora es Poppy. Bueno, y a mí me agrada eso, o sea, me encanta, quedó una huella. Siempre recuerdo. Entre ellas, El Telefonito, Mi Amigo Dios, Caro Caro Carolina, A Cepillarse, entre otras. Falleció a las 5:30 de la madrugada del 28 de agosto del 2010, en la clínica La Floresta de Caracas, a causa de un infarto. Joselo. El popular comediante de los años 60 y 70, José Díaz, conocido como Joselo, falleció en enero del 2013 en su casa de Caracas, aquejado por una enfermedad que llevaba hace meses. Ay, chica, verá que Guillermo González está buenísimo. Mire. Buenísimo. Mire, señorita, la oficina del gerente, ¿dónde queda? Yo creo que es ahí, pero yo no sé, porque yo lo que vine fue a ver la función. Ajá, muchas gracias. Es que yo necesito... Su sobrina Betsimar Díaz expresó en aquel momento que Venezuela está de luto. Venezuela pierde uno de los grandes humoristas venezolanos, que por más de 30 años estuvo en primer lugar de sintonía brindando alegría y risas. De igual forma, agregó que murió tranquilo en su casa luego de una larga enfermedad. Debemos reconocerle su carrera, su extraordinaria gracia para convertir cualquier cosa en alegría, y bueno, esta es la vida, y nos toca a nosotros honrarlo, recordarlo y quererlo. Agregó. Por puro café colombiano lo están llevando, toda la leche la están cambiando por café colombiano. Pero en este caso que la cambien por carne. Sí. No, por carne no, porque la carne engorda. Sí, es verdad, la carne engorda, no tiene que cambiar uno, la carne engorda, la carne engorda. Señora, a mí me parece que usted está gorda porque quiere. Sí, es verdad, usted está gorda porque quiere, señor. Irma Palmieri. Que nosotros contratamos un chef que nos va a enseñar a cocinar a nosotros. Sí, porque usted sabe que nosotros nos aplicamos. Sí. Palmieri era una de las primeras actrices cómicas de Venezuela. Es recordada como Hortensia, del sketch Flora y Hortensia, del programa Radio Rochela, que era transmitido por RCTV, en donde también interpretó a Pepito Preguntón. La actriz también participó en las telenovelas La Dama de Rosa en 1986 y en Valentina en 1975. Asimismo, también prestó su talento para el programa de Venevisión, Chéverísimo. Irma falleció en el 2015 a la edad de 83 años. Flora Rebolledo, yo soy Hortensia Rebolledo. ¿Cómo mandar? Ella es Hortensia. Sí, para lo que usted quiera mandar, cualquier cosa, estamos a su completas orden. Estamos a su orden, lo que usted pida, nosotros somos. Sí, señor. Pero, mire, hermana, yo lo que pasa es que ay, estoy hermana, ensayando... Ay, hermana, porque tú no me cambias ese parentesco, mi amor, y me pones el de mamachito. ¡Ay, Flora! Ay, ya me... Honorio Torrealba. Que le meto una cachapa adentro. Mire, porque mejor no te meto gofio para que te atarugues. Torrealba, quien se encontraba recluido en el hospital militar, falleció en momentos en que colegas y amigos realizaban un espectáculo en un conocido hotel de la capital para recaudar fondos con que ayudarlo a sufragar los gastos de su enfermedad. El artista tuvo una larga trayectoria en la televisión venezolana y será recordado por sus actuaciones en espacios como Radio Rochela, Chéverísimo y El Show de Joselo. Entre los personajes más populares que realizó destacan Gregorita y Rosendo. Honorio murió el 17 de agosto de 2010, a consecuencia de complicaciones por la diabetes que le afectaba desde hace varios años. Murió el actor y humorista Honorio Torrealba, informó su hijo también actor, y quien lleva el mismo nombre. Todos estos maravillosos humoristas son recordados por millones de venezolanos en el mundo. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y dejando tus comentarios.